San José, o Jadú, como se la conoce popularmente, es una de las barriadas más amplias de la ciudad. Zona de mucho movimiento comercial y tránsito de personas, se puede incluso jactar de ser la única barriada que tiene un equipo de fútbol homónimo de un club de primera división. El Betis Jadú se fundó en 1941 y por él han llegado incluso a pasar futbolistas de la talla de Pirri. Hoy cuenta con equipos en 7 categorías. Un club muy antiguo que se fundó en el año 1941, que han pasado muchos jugadores buenos. Pirri ha jugado en el Betis de Jadú. Y hay mucha gente que hoy en día ve en el Facebook el Betis de Jadú, me llaman de Barcelona, de Madrid. Oye, mándame fotos del antiguo, del Betis y tal y cual. Y la que tengo, la que dispongo de ella, pues se la mando. Y otra que hay gente que han fallecido, se han quedado con la foto, han desabierto todas las fotos con los hijos de estos directivos. Le pregunto que si tienen alguna foto o algo. Algunas las recupero y otras no. Este es Nono, que va en arbitrio. Este es un tal Sastre que está fuera en Cádiz. Este es Mustafa Bigote. Este es Sarradi, que está en Holanda. Conozco a algunos que de niño. Este es Santiago. Este es Pepito Almagro, que está en el ICD. Bianchetti, Tamendi, Borrego, que murió. Paquito Valero, que era el presidente de la barriada Odone. Bocoya, José Lete, Niebla, Frugis, Cobosay y Meto Serrán. No tan antiguos como este club de fútbol, pero sí con muchos años de tradición, son algunos de los comercios del barrio, el de Ultramarinos de Mina o el bar de Rafael. Esta mina del barrio, esta nota tita de todo el mundo le llama Tita Mina, que es la de la tienda, la que nos suministra todo lo que necesitamos en la casa. Bueno, Mina, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo se vive aquí en la barriada de San José? La barriada se vive bien. Lo que pasa es que en cuestión de limpieza en el barrio y, bueno, seguridad ninguna. Seguridad es que ninguna. Aquí pelea cada 2x3, un día sí y el otro también. Está la cosa muy, muy mala, está la cosa muy tranquilita. Aquí no han destrozado las grandes superficies. Lo que es las ventas, esto han bajado bastante. Era una pastelería hace tiempo y hace 20 años yo lo cambié, cogí el bar. Y bueno, ahí vamos viviendo. Bien. ¿Ha habido alguna reforma? Sí, ahora hace poco he hecho un poquillo de reforma. Y por las tardes no abrimos porque tampoco hay mucha gente, digamos, ya por las tardes en adulto. Y abrimos de las 7 hasta las 5 de la tarde. Una zona tan popular también afecta al numeroso tránsito de vehículos. Aquí no hay policía local para dirigir el tráfico. Mira, coches, y comen los coches que están en doble fila, todos los coches en doble fila, carga y descarga, y aquí ahora mismo, porque está la cosa tranquila, deben empezar los colegios muy fuertes. Pues tú te llegas al mediodía, a partir de las 1:30, para ti, esto es un caos de circulación. No hay señores que para dirigir el tráfico, para poner orden aquí. Y esto, para mí, ya lo he hecho 20.000 veces. Esto se nos va a ir de las manos y se lo está yendo. No viene policía local. Deben cuando pasa un Z, pero nada, cuando hay follones de verdad que no aparece ninguno. Mira, lo está viendo ahora mismo. Tenemos aquí el banco, Caja Madrid, la Caixa, el BBV. Aquí la gente viene con eso, se forman unos follones de miedo aquí, y unos total, un desastre. Esta calle la hemos solicitado nosotros hace muchísimo tiempo que sea peatonal. Aquí aparcan 4 coches y fíjate tú, han puesto un bolardo aquí y no está en su sitio, ese volador puede estar allí. Y aquí viene la ambulancia por la noche para llevar efectivamente la madre de Sora, de Fati. Y tenemos que hablar entre 4 o 5 vecinos y meterla aquí en la ambulancia. Y a ver si esta vez nos hacen caso ya y que la pongan peatonal. Y un bien para todo, para la ambulancia, para los niños, para los vecinos. Es una de las reivindicaciones que más demandan las barriadas. San José no es ajena a ello y así lo asegura su presidente. La limpieza es, a todas luces, insuficiente. Falta de limpieza, lo que más echamos de menos nosotros son los fines de semana, que no entra aquí nadie. Y aquí hay mucha criatura, muchos niños. Tú sabes que una tienda allí de comestibles, otra tienda allí, todos los chuches, la comida, los polos, esto, lo otro, lo aquello, las colillas, tal cual. Y ahora, en 3 días, viernes, sábado y domingo, que no aparece nadie, y esto parece una feria. Y tengo que llamar por teléfono y dice que no tienen personal. Oiga, yo no tengo culpa. Usted ha firmado un contrato con la ciudad y usted tiene que cumplir con su obligación. Lo mismo nosotros que hemos colaborado
para la recogida de las bolsas. Nosotros hemos colaborado, hemos repartido panfletos por todos lados para que la gente se mentalice en llegar las bolsas a su sitio, a los contenedores. Y ahora nosotros seguimos también limpieza. Aquí han estado todas las consejerías, medio ambiente, fomento, empresa del agua, todas las personalidades. Y encabezaba el grupo era el señor consejero, señor Carrera, mostrando un paseo casi 2 horas por esta barriada. Y fíjate tú el tema, dio orden para que limpiaran todo esto, porque sigue muy igual, con aguas fiscales y aquí no se puede pasar. A algunos vecinos la falta de limpieza le afecta más directamente. Es el caso de Fátima Sora. Vive frente a un solar abandonado que se encuentra en un estado de inmundicia absoluto. Buenos días. Venimos a visitarte a ver qué problema tiene tu calle. Sí. Que tiene esta señora para que le explique todo lo que tenga que explicarle. Vale. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se vive aquí en esta barriada? Pues la verdad que se vive bien. Yo he nacido aquí. Soy de la barriada de toda la vida, mi familia. La verdad que estamos muy bien. El problema que tenemos es la parcelita esta que estamos luchando para que nos la limpien, porque es un gran foco de infección. En una barriada de estas dimensiones no siempre los accesos son sencillos. Ausencia de rampas, pequeños barrancos o zonas casi impenetrables por una vegetación descuidada conforman parte de este populoso barrio. Ya le he solicitado, estamos esperando que Fomento nos conteste. Ya he ido un par de veces a Obimace a hablar con Gregorio, que me ha preparado la solicitud y todo, y estamos a la espera de que me haga la rampita, porque es que si no tengo que bajar mi madre a peso, y todos los días no encuentro gente que me ayude, porque la verdad que la barriada cuando me ve, los vecinos me ayudan, pero yo necesito algo dependiente de mí, no tengo que depender de nadie, porque la rampita es para un minusválido. Y aquí, fíjate, pues todos los días tenemos que pasar, entrenar por ahí con niños de 6, 7 años, pues fíjate, tú que me dirás a mí, cualquier día se me cae un niño y no es la responsabilidad que tengo yo. Ya le hemos solicitado, no sé cuántas veces a la ciudad o a los responsables, que pase una máquina y que lo pongan por lo menos en condiciones. Aquí tenemos que pasar todos los días para ir a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestros padres, entre personas mayores. Esto, con dos personas se puede arreglar esto, y aquí no se ve la cantidad de gente que han llamado para el plan de empleo, no sé cuántos son, eran 1000 y pico de personas, y no hay una brigada para limpiar todo esto. Y en el aire aún están pendientes las obras de la Plaza Nicaragua, donde en lugar del proyecto prometido, ahí se acumulan aguas fecales, coches abandonados o ratas. Juan Viva prometió a los vecinos que va aquí, que va a terminar el pasanillo de Caragua, y quieren poner aquí también aquí, me parece, según lo que me entera en el proyecto, el mercado de San José iría aquí, con parking, será un mercado nuevo, moderno, de lo último que hay en el mercado, y a ver si este año o al próximo empiecen la obra. Aquí prometió Juan que se iba a gastar unos 30.000, no sé si se acordará usted de cuando Juan Viva dijo que nuestro presidente que se va a gastar aquí en San José unos 30 millones de euros. ¿Cuánto tiempo lleváis así? Esto llevamos ya, que yo más de 10 años así. Porque yo me acuerdo, 10 años, 10 años largo. Los que han vivido durante años en San José la consideran una barriada familiar. Ahora es un barrio que ha ido aumentando hasta convertirse en uno de los núcleos más importantes de la ciudad.